Amigos, amigas, nos encaminamos a la recta final de esta serie. ¿Podría ser este siguiente el último mapa, el Lotus, o podría serlo el Decider y irnos a un quinto mapa? De momento, eso sí, Pacific tendría que ganarlo para poner aquí su victoria y ese 3-1. Y tú decías antes que todo pasaba por el Haven. De momento parece que se ha cumplido la expectativa. Veremos, a ver, quién gana el Haven tiene que cerrar la victoria ahora, ¿no? Esa era mi predicción. Veremos si se cumple, también ha sido un poco triple. Pero lo que sí me ha llamado más la atención es que, viendo repaso estadístico, mencionábamos en la previa, estábamos comentándolo tú y yo, y decíamos, Kaya, que está siendo el máximo carry, seguido de Solcas Molsi, y después Hype y Aboba. Pues literalmente, estadísticamente, en el día de hoy, están inversos. Aboba está siendo el mejor del equipo. Sí. Está siendo sorprendente, me refiero. El Kaya, más estable también. Sí, totalmente. Kayak menos 10, Solcas menos 12. Es verdad que Kayak está cumpliendo en entries 14-11, pero claro, eso es todo. Sí que ha tenido, por ejemplo, mejor actuación en el Abyss, pero no aquel Kayak que sabemos que carrilea tanto como carrilea, correcto, como lo ha hecho el resto de la Ascension. Entonces, sí ha terminado, no es que todos los mapas los haya tenido malos, pero de todas formas no vemos rastro de ese Kayak, ¿no? Que, ni cerca, que veíamos previamente. En cualquier caso, pues sí, a ver si este es el mapa en el que decide sorprendernos. Un Lotus en el que, a priori, por estadísticas, parece un poquito mejor orientado Pacific, pero no daría todo el pescado vendido aún. A ver, es difícil todavía cerrar un resultado. Obviamente, concuerdo contigo. Creo que favorito debería haberse ahora mismo, ya no solo por la situación, por el patio, por el mapa de Lotus y siendo selección, y también el estado de forma de los jugadores. Me refiero, Laro, que está intratable, también lo estuvo ayer. Estar en presencial la ha busteado por completo. Positivo de más 18. Rose está jugando espectacular. Está siendo uno de los mejores jugadores en el servidor. Y bueno, quizá se le puede pedir un poco más a Loita, que ha sido el que está un pelín más desaparecido, pero no con un mal partido. Qué heavy. Es que sí, completamente. Un día más, aparte, la mística que tenemos de lower bracket, con ese equipo que llega por el lower contra todo pronóstico, teniendo ahora la posibilidad de un 3-1, cuando el rival ha tenido doble baneo y primer pick. Y además, estamos hablando de un conjunto de Pacific que ha conseguido ganar a Apex en sus dos mejores mapas, que son el Sunset y este que acabamos de ver. Y a mí no me sorprendería, ¿no?, que Thinky fichase por Apex, ¿no? Decir, a mí tampoco. Porque, claro, Thinky, eterno subcampeón de España, fichando por un posible eterno subcampeón de Ascension. Porque son dos ediciones de Ascension, dos finales y dos posibles derrotas. Desde aquí un abrazo. Te quiero mucho, Thinky. Espero que te fichen en BCTMA, que es lo que te mereces. Efectivamente. El gran descubridor de Minibu. Sí. Vamos a decir. Además, grandísimo trabajo también para trabajarlo, porque el primer año era bueno, pero se notó mucho la evolución trabajando con él y, sin lugar a dudas, es parte de la historia también de ese Minibu, que él mismo lo decía en las entrevistas. Y con mucho cariño también, Thinky, de parte de la comunidad. Antes estaban diciendo que el Haven de Thinky era mejor que cualquiera de estos dos. Más uno en el chat. Más uno en el chat. O sea, yo me sumo por completo, totalmente de acuerdo. Y ahora hablemos del Lotus, porque hablando de este Lotus tenemos ya selección de agentes de Dominos. Pues efectivamente no cambia nada, se mantiene la Neon en manos de Comeback, la Raze en manos de Kayak, el duelo de ambos, lo que eran ambos astros de cada uno de los equipos, ahora mismo pendiente de ver si de nuevo tenemos un duelo un tanto dispar, que no permite que Kayak esté rindiendo al nivel habitual, o que a veces también vemos a Comeback un tanto más desaparecido. O sea, ahora cuando queremos ver que esta pelea se alarga hasta el final con la mejor de sus demostraciones y pudiendo ofrecernos un Lotus que al fin y al cabo se ha tan ajustado como parece que indican los números. Porque sí, que Pacific, después de todo, de lo que veníamos comentando, es favorito o debería serlo. Pero no te puedes fiar un instante, así que Apex, es el momento de despertar. A ver, la parte positiva, ¿no? Me refiero, si nos vamos a las estadísticas, es que la única derrota de Apex, la única mancha tiene historial, precisamente fue contra Xi Yen. El mismo Xi Yen que se fue superado por completo en el día de ayer en este mismo mapa y que ya nos habla muy bien del trabajo que tiene el conjunto de Pacific. Un Pacific que tan solo ha concedido una vez este mapa, lo hizo contra Mau en un partido muy ajustado, en uno de los pocos mapas que han concedido en esta Ascension. Es que claro, tampoco es justo, al fin y al cabo, dentro de no hay regla de tres. Claro, no es regla de tres, porque al fin y al cabo también venimos de ver a uno con resultados en el grupo B y el otro con resultados en el grupo A. Correcto. Entonces, pues bueno, esto pasé con un CGN. Claro, Pacific no lo tenía en su grupo, así que veremos. Y para eso, oye, ya está bien de la chachara. Vamos a ver qué acontece ahora en la rondita de pistolas. Recordemos que para Apex habían sentado bastante bien hasta el momento. Sí. Pero todavía estamos pendientes de ver si Pacific puede sumar la tercera en victoria. Si Pacific empieza fuerte en este mapa, se van a llevar una estompeada mesopotámica. Así que más le vale a Apex conseguir esta ronda de pistolas si quieren mantener sus posibilidades. Si no, se le podría llegar a complicar el enfrentamiento. Como bien señalas, nos vamos a un mapa ya con la soga al cuello. Un Apex que lo tiene realmente complejo, que tiene que remontar un 1-2 en contra en el general
y que arranca en la defensa en este mapa. Un mapa en el que atacando Pacific puede no darte chance. Parece que estaban preparando trampa en la zona previa de B. No les ha funcionado finalmente con ese liderazgo de Kayak, también sus dos compañeros para habilitarlo, pero se decanta para Pacific. La paranoia es buena. Soulcast que llega tarde a la red, pero aún así consigue la kill, acaba con comeback. El shotdown no es malo, las balas de pintura se pasan de frenada. Kill para Mols y limpieza de boba. Quedan la Rocky Ross. No va a ser suficiente. La Roca, 22 puntos de vida. Lo tiene prácticamente imposible. La ronda de pistolas será una vez más para Apex. La Roca tendría que ser un monolito ahora mismo para superar esto y no parece que vaya a dar tanto de sí. Muy difícil, sin duda, como decías, era la jugada. Así que termina sonriéndole la aventura a este conjunto de Apex. Bueno, veremos si ahora pueden sentirse un poquito mejor, porque esa primera avanzadilla que querían hacer desde la previa de B, que no terminaba de salir, porque no iba para allá el rival, la han conseguido hacer dentro del site, ¿no? Sí. Con una realidad que los lleva hacia adelante, en el que aparece Kayak, reforzado en ese adelantamiento por Aboba y Molsi, y que termina surtiendo buen efecto. Es ahora cuando se van a enfrentar a un antieco en la que deberían conseguir el 2-0. Tres integrantes avanzando desde A. Vamos a ver que aparece Marshall para la Rock. Lo sorprendente es que no la aporte el propio Comba, con tanto que le gusta. Escapa Boba de la zona de peligro. Una Boba que está firmando uno de sus mejores enfrentamientos en este VCT Ascension. Sí. Veremos a ver si es capaz de mantener el ritmo en esta cita que le toca en el mapa de Lotus. Un mapa de Lotus en el que una vez más Apex anota pistolas y da pasito a la frente. Un Apex con mucho maquillaje en los mapas de esas rondas de pistola. Pues sí, veremos si esto también es un ejemplo más, ¿no?, de ese maquillaje. Y de momento que espera con la Bulo, que el bueno de Hype, en la esquinita resguardado, a ver si quieren entrar y exponerse. Pero quien se ha expuesto es Soulcast, por contra, que termina cayendo bajo la Classic de Loita. Esto es la call que necesitaba Pacific para terminar hacia A. Rota rápidamente hacia la zona de A, Kayak, que ha sido localizado. Rotación inmediata por parte del conjunto defensor. Apex está preparado para ello. El plante que va a ser efectivo. Cuidado, porque todavía no se ha incorporado Rose. Tiene un lurqueo clave. Va a venir a holder. No, ha evitado en cascada, donde podría haber tenido un duelo clave. Se hubiese llevado a Hype, que viene cuchillo en mano. Apertura de Kayak. Busca forajida en mano. Rose, que tiene la clave. El primero localizado. Temporiza, deja pasar al segundo. El cacique saca la baja. A la espalda la buscaba. Recupera ahora una Bulldog. Es un 3 para 2. Pueden meter una clave de la zona, casi quedó de nuevo. Molsi solo contra el mundo, uno para dos. Quiero repetir uno de los muchos defuses que hemos visto, pero ni Loita ni el propio Rose, que lo sufrió en el último mapa, lo van a volver a permitir. Absoluto caos que conseguía infundir Pacific en esta segunda ronda, teniendo en cuenta que había momentos en que se estaban buscando la espalda de la espalda de la espalda. Finalmente Rose terminaba obteniendo la voz cantante, consiguiendo que no lo acorralaran y con ello pudiendo ponerse por delante en números, cuando la situación más caótica era, y así se estabiliza un poquito esta presencia de Pacific en una segunda ronda en la que empiezan a recuperar además armas y terminan por poner esta victoria que termina con el golpe de efecto que necesitaba ahora económicamente Pacific para seguir subsistiendo. Acaban de sumir a Apex en condición de eco y con esto pues estarán todavía más agresivos. Ya lo estaban en anti-eco, no te cuento ahora. El Aldo sale agresivo por parte de Comba, consigue la primera sobre Kayak. Y un dato curioso de la última ronda, los dos jugadores que se han quedado, el 2 para 1, son los dos jugadores que han sufrido un ninja de Fuse. Loita en el Abyss y Rose en el Heaven. Ojo, ojo. El dato no se lo voy a permitir, ¿eh? Pues ahí que queda, avanzando millas. Comba, que se encuentra con la muerte. Molsi, que con la Classic no tiene problemática alguna en detenerlo y pararle un poquito los pies, hombre, chico. Tampoco no te vengas tan arriba. Bueno, no pasa nada. Son 16 añitos. Tiene todavía la falta de experiencia. Loita, que va a caer a manos de Molsi. Cuidado, que se la devuelven. La Guardian, que está predispuesta para buscar ese retake. Rose, que abre por su cuenta. Otro duelo más perdido. Las dos Vandals que porta el conjunto de Pacific, aisladas en el site. Solo tienen una ruta de apertura. Bueno, ese muro le puede dar una segunda. Soulcast holdea, busca la bala, tienta la suerte, queda debilitado. Rompen el muro, que ha traicionado a su propio equipo. ¡No me lo puedo llegar a creer! Zelasun y Larok se benefician del muro del compañero rival. Espectacular. Teniendo con esto la facilidad de poder tirar millas hacia adelante, de poder ser agresivos sin que nada los detenga una vez terminado su encuentro con la Deadlock y pudiendo finalmente ese 2 para 2 solventarlo a favor en una realidad en la que ahora mismo Pacific parecía que de mano de Rosé quería venirse arriba de nuevo, pero ratifica sobre todo ese Zelasun, ¿no?, dentro del site, pudiendo como centinela tener en esta ocasión, sí, el heroísmo de la ronda y hacer feliz incluso a su entrenador, que bueno, más feliz no puede estar ahora mismo.
celebración importante, ¿eh? Era, querían anotar esta ronda a cualquier coste. Ya la Eco había sido un gran premio. Sí. Y cuidado, porque Apex solo tiene una ronda de pistolas. Quizás ese maquillaje se acaba, como podría ser que con la Full Bash ahora nos muestren de nuevo el talento oculto que habíamos visto en ese mapa de Abyss. Talento oculto también tener ahora mismo un 5 para 4 y un CMD anular a favor. Eso que debería servirle a Apex para tener la voz cantante, pero les están entrando en B y parece que les quieren dejar pasar por el momento. Queda el retake, el conjunto de la Polaris. Pues cuidado porque los tienen completamente encerrados. Mira ya cómo van hacia la puerta giratoria. Tanto a Boba como está preparado en avance ya Hype. Tienen que buscar soluciones y lo hace Zelasun. Firma la primera el comando anular en el suelo. Larok por su cuenta se lleva Kayak. Es un 3 para 3. Larok de nuevo sobre Hype. Larok firma el 3K. Solo queda Solkas con vida. Y no por mucho tiempo. El británico. Cae en las zarzas de Larok. Que lo puso en 4K. 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 K. Maravilloso cómo ha estado Larok en esta ronda. Ya es el 3 a 1. Y por un Larok, al fin y al cabo, ha sido fundamental porque cuando el rival te está jugando tan pasivo desde la defensa, dejándote entrar en B, después aguantando también para poder lanzarte el CMD, para poder tener esa red de arrastre desde tres ángulos perfectamente coordinados, pues hoy es Larok finalmente quien se impone dentro del site, se le ponga quien se le ponga delante, le aparezcan de uno en uno, le aparezcan de a dos, es que le da absolutamente igual, termina poniendo baja tras baja y lo mayor no podría ser la felicidad ya entre las filas de Pacific. Y es normal, tienen que disfrutarlo. ¡Vaya carrera la de este año! ¡Madre mía! ¡El forajido! Efectivamente, ahora imponiendo su ley en este oeste, teniendo la entrada para casi garantizada, solo Molsi atento desde la distancia, pero claro, con una Sheriff deberá intentar detenerlos o esperar al retake con junto al resto del equipo. Pues vamos a ver si el este o el oeste se impone en esta ronda. Rose con la Odin que sale con el ritmo ratatá. Parecía que venía con el Rakatanga. Vamos a ver rápido. El forajido que no acierta ahora por parte de Heize. Lasun consigue la baja. Solo Boba con vida. Pobre Boba. Auni que no va a tener ninguna oportunidad. Se despiden de Auna y Chahadi. Mientras que la ronda sube de nuevo al marcador turco. A ver. Esta se podía ya intuir, era una ronda en la que ya partían con cierta superioridad, más aún después de la entrada que acabamos de ver y celebrar. Pero también es cierto que empiezan a ajustarse un poquito las tuercas para un Apex que tiene que encontrar la manera de salir de esta. Y a mí me preocupa ahora mismo la estabilidad mental de Apex, porque estamos hablando de estabilidad mental, ya me entendéis, en cuanto a poder recuperarse mentalmente también, más allá del plan de mapa. Porque es lo que decía antes, les han ganado en sus dos mejores mapas, tienen una serie de registros que sí les permiten seguir luchando en esta serie, en esta gran final, pero claro, también han dependido mucho históricamente de un Kayak que parece no estar remando tanto y ahora se les vienen encima. La sobrecarga regatea Comba, juega en un Naval 2, el desfiladero crucial para salvar lo que hubiese sido un enfrentamiento en el que no tenía ningún tipo de ventaja. Nos vamos a ir a esta sexta ronda con una rotación inmediata. El objetivo es acabar en este side donde la sobrecarga ya ha sido agotada. La sobrecarga que ya desaparece del mapa, efectivamente, Comba que se dedica a entrar en B para Noya Magnífica. Qué para bien. Terminar con Kayak de mano de Zelasun. Perfecta ejecución, el control del set es absoluto. Comba que no se atreve a entrar en ese velo tenebroso, lo podía haber aprovechado mientras estaba ese hurto neuronal, pero no ha tenido facilidades. Zelasun se encargaba de Boba. Aguanta el ángulo corto. La flash que habilita ni siquiera tienta la suerte. Comba que ha sido localizado por el punto cero. Zelasun en el urtio ya se encarga. 3K del centinela turco. Esto es un 5 para 2 que pinta al 5-1 en el marcador. Completamente. Y lo que también son malísimas noticias para Apex, encima si ahora van a la búsqueda y captura de los últimos integrantes, porque recordemos, inevitablemente, después de este resultado, Apex no tiene economía. Y ahora tenemos a Hype tratando de preservar esta Phantom. El timing no lo va a beneficiar y con esto Zelasun consigue el 4K que deja a Apex, como decía, solo con una banda a la hora. ¡Qué barbaridad! Nos vamos con un 5-1 en el marcador, Molsi, que obviamente va a intentar guardar esta banda, pero salvaguardarla no va a ser posible, parece. Lo van a localizar, Loita se encargaba de él. Nos vamos a ir a la siguiente ronda. El timeout no ha surtido efecto, no hay impacto ninguno. El único impacto está siendo el de Pacific en el server. El único, completamente. Ahora es el único que se siente, como dices, dentro del servidor. Un Pacific que no deja de tener todo controlado en cualquier momento, que incluso tiene ese lurqueo de parte de su centinela y que termina no sosteniendo superioridad numérica por la maravillosa entrada que ya estaban haciendo en B con una combinación espectacular para penalizar y a partir de ahí incluso sumarle el éxito que es también ese lurqueo. Con lo cual es un resultado absolutamente abrumador a favor de los de Turquía. ¿Es el segundo timeout? Pues ahora me pillas, no lo sé. Es que no estoy. Yo he dicho lo del timeout pensando que habíamos visto un timeout antes por la repetición.
Pero ya no sé si es el segundo timeout por parte de Apex. Que le diga al chat que él tendrá a alguien la cuenta. No, diría que no, diría que es el primero. Yo creo que me he colado antes. Igual sería raro antes de la ronda, que todo puede ser, a veces pasa, pero normalmente antes de la ronda 6 no suele haber timeout. No, es el primero. Yo creo que he visto la repetición de cuando estaban así como medio triste, el otro celebrando, y dado por supuesto que había habido un timeout, pero no. Este es el primero y aquí es donde tienen que tener impacto. Me refiero. Total. Se empiezan a resolver. O esto se acaba más rápido que lento, salvo claro. Catástrofe. Depende de si en este lapso de tiempo, en esta ventana de oportunidad, digamos, en la que van a tener el beneplácito del ciclo de definitivas, porque ahora está más decantada para Apex, ¿sí? Que van a empezar a tener algunas definitivas o más mayor número de definitivas antes que el rival, en este lapso, si pueden reorganizarse un poco y restar la diferencia en el marcador, ¿no? Porque si se les pasan estas definitivas y no consiguen éxito, esto pinta a sopeada de Pacific. Bueno, lo mencionábamos justo antes del inicio del mapa, ¿no? Estábamos comentando que si empezaba muy fuerte Pacific, se podía quedar en una estompeada, que necesitaban esas primeras rondas. Y al final, Apex, ronda de pistolas y se acabó el maquillaje. Uh-huh. Ya no hay más. Por el momento. Exactamente. Pues sí, por el momento que también tendrán que trabajar con lo que tengan Pacific, que por su lado solo hay un Rolling Thunder en manos de Larok. Veremos si lo quieren utilizar para entrar en algunos de los sites. De momento, tanteo que sobre todo se adelanta de manos de Pacific en la zona de Duna, intentando ver si hacia C puede haber un caminito escondido. Le va a retirar momento, la cámara, por lo que ahora mismo tienen un problema. Me refiero, Hype está anclado y no se puede distanciar mucho Molsi. Me refiero, uh-huh. Si Molsi abandona la zona de cascada, se le puede complicar la ronda por completo. Vale, cuidado, Loita, que también garantiza la posesión del mapa para Pacific, que tiene mucha amplitud ahora mismo en este 2-1-2, en el que se mantienen controlando la zona dos integrantes en cada uno de los extremos, right mientras there. Vigila Celasun, que tampoco haya una agresión desde el side de B. Así que muchísimo control de parte de Pacific. La lectura es pésima. Loita, que con tan solo un poco de presión en la zona de A, ha obligado a que dos jugadores se anclen, que un tercero pensase que podría ser un split para B, y al final es una entrada en C en la que no va a hacer falta ni siquiera este Rolling Thunder. Lo puede conservar simplemente para el postplan. Total. El fragmento. Bueno, espérate. Se ha evitado espérate. El plante. Sí. Espérate que ahora tienen que conseguir el plante. Es posible que sí que quieran sacar el Rolling Thunder para asegurarlo, pero de momento no va a ser así. Larok se mantiene quietecito con las teclas. Cuidado porque ahora mismo Solka se va a encargar con su definitiva de aniquilar así a un jugador. El Rolling Thunder preparado, bomba que se queda en el side. Llega ya, se cierra telón, es Hype que firma la primera. Calla que viene con todo, off your feet. Ese Rolling Thunder que deniega la primera internada. Gana un poco de tiempo. Rápidamente que vienen ya a buscar el duelo. Loita saca la boca, la aparición tenebrosa. Pero lo va a localizar a Boba. ¡Qué limpieza! ¡Qué retake! Tras el timeout, ha regresado Apex. Casi me da pena, ¿no? Porque también quiero que este final sea lo más interesante posible. Pero casi me da pena porque me estaba fijando en Larok. El pobre lo estaba haciendo lo mejor que podía para también quitarse de esa zona más cercana a cascada donde le podía caer el punto cero encima. Poder mantener todavía esa potestad, ¿no? Utilizar el Rolling Thunder a conveniencia y con él terminado parando el tumbadivas que tenían al frente, que no encontraba la manera de avanzar y de impactar sobre Duna, con lo cual pues con ello tenían todavía pues un rifirrafe más o menos ganado, pero claro, poquito a poco los duelos han ido acayendo a favor de un Apex que ha estado con buenísimas decisiones en esta instancia, también peleando contra ese Loita como destacabas al final, así que ahora cuidado Apex, cuatro personas que quieren ir en avalancha desde A. Pues parece que no van a tener facilidad para el control. El conjunto de Pacific tiene que escapar de la zona Loita. Y es que, como bien efectuaban esta cuádruple agresiva que mencionabas, han tomado el control, fuerzan rotaciones y ya pueden tener una lectura bastante más acertada en esta intuición de que podrían acabar entre B y C, donde ya se han adelantado por completo. Se han adelantado, por ello van a tener probablemente el plante gratuito. Veremos, porque la última ronda también lo pintaba y finalmente no ha sido así. Y es Larok quien cambia de spot y decide plantar ahora, consiguiendo, bueno, dejando la situación para el retake de Apex. Combat dispone de Operator, pero no un ángulo privilegiado para jugarlo. Kayak, la primera Loita rápidamente con el frag. Rusk aparece el que me da una hora que da en el suelo. ¡La aniquilación no ha golpeado! ¡Sí, sí, 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 lo hizo! ¡Va a ser una doble para Solkas! Tratan de impedirlo, pero Combat va a caer y solo queda Larok mano a mano. ¡Se ha quedado sin munición! ¡La jugó en las últimas dos balas y Larok no perdona! Madre mía, le das media oportunidad a Larok y no perdona, efectivamente. Consigue finalmente ese duelo sobre Solkas, en el que este debería haber tenido la voz cantante. Y sin embargo, le da la vuelta a Larok, que consigue con ello aumentar ahora las posibilidades de hundir a este conjunto de Apex, que veremos cuánto puede seguir resistiendo.
Tenemos en esta instancia una pelea de nuevo dentro del site, reincidencia de nuevo de este ataque sobre el site de C, y en esta ocasión sí que termina sacando mayores éxitos. En cualquier caso, veremos. Ahora que parece que el punto cero acaba de ahuyentar al bueno de Loita para atrás y a dominar en Duna y en B. Así que lo estamos viendo. Vamos a ver esta novena ronda. El Shokhtar buscando anular esos cables que posiciona el Cypher. Ya viene el dron, pero es que tiene toda la información. Cypher sabe perfectamente que esto era un fake y Kayak ha interceptado la internada de Comeback. Vaya, vale, entre ceja y ceja, Molsi preparado, quiere replicar a su compañero. Doble apertura al contacto que se abren ambos jugadores para buscar el duelo, pero van a conceder el plante. Vamos a ver a qué coste. Les han dejado de respirar de momento y lo paga ahora Molsi en manos de Rose. Preparado Kayak, aguanta en el ángulo corto. Paranoia como herramienta de respuesta. Bien, cayó en el arma. Se lleva Kayak por delante de la Spike en el suelo. Oh, perfecto para acabar con la idea, son ánimo. Responde Ross. 1, 2, 3. Solo quedaba Celas, aunque ya no pudo más. Fue su homólogo Solkans quien así asegura el 3-6 al marcador. Y en un primer momento estaba diciendo, cuidado, porque por mucho que Solkans haya terminado ganando esta ronda, de todas formas me parecía percibir que de parte de Apex habían empezado a hacer presión en el momento de detectar la entrada en B, pero después como que les daban esos 2-3 segundos que necesitas como atacante para ubicarte dentro del SAI, para terminar de asentarte, y ahí parecían peligrar las cosas, pero poco a poco, simplemente con paciencia, oye, Apex de todas formas ha mantenido la calma y se ha servido de estos picks, ¿no? De estos mano a mano que terminaban saliendo una y otra vez, muy a pesar de Rosé, a manos de Solkans. Es con esto que Apex parece obtener ese poquito, esa mijita de aire que venía buscando para seguir buscando ahora la efectividad. Pues time out. Pues ahora, time out para Pacific, que solicita ya su primero. Está viendo una racha de rondas tras el time out rival. A ver, adaptación del entrenador. Vamos a ver qué instrucciones le quiere dar a los jóvenes de Turquía. Que si digo a los niños, jóvenes. Es que si digo los niños se me enfadan. A los muchachos, la muchachada. Un muchacho, un rapacillo. Un muchacho, sí, eso. Rapaces. Por el momento las instrucciones no sé cuáles van a ser, pero sí que es verdad que 6 rondas no es un mal registro actualmente atacando, pero necesitan al menos una ronda más. Vale, tengo una pregunta muy importante ahora mismo. ¿En qué punto, desde este lugar en el que nos encontramos, estos estudios, hasta casa de Uri, crees que se encuentra Uri? No, Uri está ahora mismo ya en su casa. ¿Está en su casa ya? Sí. No. Madre mía, qué rápido. Uri. ¡Qué precoz! ¡Precoz está para irse a casa! Uri, yo creo que ha visto cómo ha empezado el 6-1 y se ha ido. Y ahora, ¿estaba llegando al metro? Claro, claro. Y se ha dado la vuelta. Y ahora está diciendo, bueno, vamos a esperarnos, ¿no? Un poco, por si acaso. No, por si acaso. No. Uri, yo creo que todavía no se va. Está en el metro. Está en la puerta del metro esperando, viendo la partida. Cuidado, que aquí no espera Celasun, que pone la baja, lo sigue Comeback, que es el 5-3 ya después del primer impacto. Está bajando ya las escaleras para tomar el metro mientras Comeback. ¡Vaya derrope! Rápido y furioso, que se ha llevado a Molsi y otra más para Kai. ¡Qué espectáculo! Después de ese 3K, Uri acaba de pillar el metro. Sí, Uri ya está montado en el metro de camino a casa. O sea, en breves instantes procede a pedir la cena. A su propio domicilio. Efectivamente. Domino's Pizza, ¿quién si no? Hombre. O sea, no tenía ni una sola duda. 3 Además, a 6. ¿Seguro? ¿Qué pasa? Que se ha pedido una margarita. Sí, bueno, es que es Uri. A ver. Con bacon. Tampoco, no te pongas es que el bacon ya es muy fantasioso, ¿tú crees? Uf, me he arriesgado. Me he pasado. Perdón, Uri. Orégano y gracias. Tenemos ahora a un Pacific que viene de crecerse con un Comeback que sí, en algún momento ha podido fallarles un poco más en esta serie, pero que vuelve a imponerse en esta ronda y que lo ha hecho también más consistentemente en este mapa. En cualquier caso, a Boba parece que podría llegar a guardar la banda para la próxima ronda. Sin duda esencial, lo consigue contra Rosé. Parece que no se la van a poder quitar, le cae la paranoia, pero no da tiempo de perseguirlo. Y es con esto que sí, va a tener Vandal Apex de todas formas de cara a la próxima ronda. Pues nos vamos a ir ya directamente a una nueva ronda en la que los ojos se centran sobre Pacific. Pero después del destrozo que ha hecho en esta última ronda y teniendo en cuenta que vienen del timeout, son 7. Pero ¿cuántas rondas van a conseguir finalmente? Porque un 9-3 es un escándalo. 9-3 y que repita Apex devolviendo la remontada, ¿no? Igual que en el mapa anterior, pero no, al revés. No. No, no. Nos quedaría una serie pobre de locos. De locos. A ver, quiero un quinto mapa. ¿Quieres un quinto? Yo no. Queremos ahora a Apex teniendo éxito con esa agresiva. Parece que no va a ser así. Les van a entrar en B de nuevo. Cuidado, que de todas formas podrá conseguir la espalda Kayak. Pero claro, a ver qué hace Solkans mientras tanto se mantiene de momento sin poder hacer demasiado.
Peace. Sobrecarga de Combax. Se come la paranoia y la bala de Monfi, que va a coger bien. Se quedan en un 5-4. La ventaja servida a Rose. A la espalda ha sido la primera, pero el trigger discipline no fue su fuerte. Tampoco para Zeraz, aunque salió agresivo. Intercambio de kills que finalmente beneficia al conjunto de Apex. El plante evitado por el cierratelones. Y solo queda Moita, que dice yo me piro. Aparición tenebrosa, se gira, revisa. A Boba le viene a la espalda. Ahí desde las sombras. Si tira desde las sombras, se queda en la Spike y planta en B. Me hago su fan. Quédate, quédate. No. Leyó mal la situación y lo termina cazando un Soulcast que ya sabía lo que se cocía y sabía que se lo podría encontrar en este spot. Es una pena, Ulises. Si era tan buena idea, era tan buena idea. Pero claro, es muy fácil decirlo desde fuera, que vemos el minimapa, que sabemos lo que está pasando, la reacción de los rivales, pero claro, él no tiene información. Era muy difícil. Pero hubiese sido tan bonito. Pero también es de pilla la Spike, se va corriendo para C, planta, pone un humo, juega agresivo, pim pam. Ya le he visto ganar. Total. Y más siento este jugadorazo que perfectamente podía clutchearla. Pero bueno, no fue posible finalmente. Tenemos a Apex recuperándose de a poquito. Cuidado, Uri, que se te puede poner algo de corbata, ¿eh? Tenemos ahora a Apex también queriendo tener la voz cantante y adelantándose a proteger este site de C. De hecho, aparecen también las rotaciones para C, ¿eh? Se puede estar adelantando ahora a Apex en la call. Mis informantes de la línea 1 me comunican que Uri ha bajado del tren y se dispone a dar la vuelta para regresar. Efectivamente. Está volviendo. Tiene dudas. Eres un poquito meñique, tienes informantes. Tengo informantes. Laro con la primera y a Boba en su partidazo absoluto que consigue firmar una doble. El prime de a Boba está en el día de hoy en el server. Es un 3-4 complejo, pero no imposible y menos para un conjunto de Pacific. ¿Será la octava o será la quinta? Ahora con el desfiladero que trataba de generar un poquito de confusión. Comeback, también llama la atención de esta defensa en el side de C, que les cuesta un poco más rotar. Mientras Loita acaba de hacer la épica, devolviendo el 3-3, cargándose a Kayak en medio del side de B, sin posibilidad de escapatoria. Y ahora casi facilitando el plante gratuito para Pacific. Quería utilizar la paranoia, pero ni tiempo la ha dado. Cuidado a Boba, 5 de vida, está en la espalda. Los van a tratar de cerrar, pero esto Pacific lo entiende bien y sabe que tiene que ganar espacio. No sería ni la pared ni la última. No, ha escapado. Vimos como Loita juega desde fuera. Zelazun podría pivotar con comba para ganar CT. No va a ser la ocasión. Soulcast, que se va a quedar espoteado. Rompe Link, preparado para el retake. Lo va a intentar parar en el suelo. No tiene facilidad para ello. Aguanta Zelazun, agachado. La doble apertura. Una servida, la segunda, la sabe y se la posa a Boba también. 8-4 al marcador, al cambio de bando, 4 arriba para Pacific. Un Pacific que está prácticamente repitiendo de lo que fue su último mapa de Lotus contra CGN con ese 9-3 al cambio de bando. Ahora va a ser un 8-4, pero de todas formas se siente este bando atacante muy imponente. La duda es, como siempre, qué va a pasar al cambio de bando en una defensa que Pacific no suele tener tan estable, aunque sí se mercó 10 rondas contra Joblife, pero vaya, que suele ser un poquito más inestable. Pues veremos qué es lo que puede sacar adelante, porque ahora mismo todavía es un misterio si Apex tiene algo preparado. Completamente de acuerdo. Veremos si lo muestran quizá al cambio de bando, si tenemos algún tipo de sorpresa, pero ahora mismo Pacific con un 8-4, cambio de bando, les toca defender, tiene el partido en sus manos. Es su gran oportunidad. Su gran oportunidad, y con ello que todavía les queda esta recta final en la que no pueden, pese a que no tengan quizá tanta experiencia como el rival, no pueden dejar de soltar ese hueso, ¿no? Quizá sí. Es posible que los podamos ver un poquito más inestables de aquí a lo que queda. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor me equivoco. Pero sí que es cierto que la falta de experiencia puede hacer que tengan altibajos, ¿no? En confirmar su victoria o, por contra, no sé si a Apex lo podemos ver ya desconectado. Es que no creo. Yo creo que van a seguir con uñas y dientes de cara al cambio de bando. Es que tienen la facilidad de que están metiendo casi todas las rondas de pistolas. Entonces, si meten pistolas, te vas a un 6-8 al marcador. Y vas a estar precisamente en el bando atacante, por lo que podrías hacer, compra Navi y te daría una oportunidad. También es cierto que, curiosamente, para Apex, el Lotus, el bando atacante es su bando flojo. Sí. Así que, bueno, veremos ahora qué sale de todo esto, porque nos vamos a ir al bando flojo de los dos, realmente. Es que caótico. Tú, para definir el resultado de lo que podría ser bien un 3-1 para Pacific con victoria y ascenso, la VCT a expensas de
qué es lo que puede pasar con la gestión de las edades de sus integrantes, pero si no, en el caso de ganar el conjunto de Apex, nos iríamos a conocer el Decider, que va a ser el mapa de Ascent. Así que todavía un misterio, pero para eso vamos, para eso estamos aquí, para resolverlo y para disfrutar de esta rondita de pistolas. Y todavía está todo por ser escrito. Lo único que tengo claro en estos instantes es el mayor candidato a MVP ahora mismo. Y es Larok, que está firmando, al igual que ayer, otro mejor de 5 de absoluto escándalo. 10-6 que se encuentra en este mapa, positivo más 16. Molsi abre la veda, entry sobre Zenason. Es un 4 para 5 que trata de resolver la defensa agresiva. Comen por link. Uy. Kayak tiene toda la información. Sí. Está escuchando perfectamente el movimiento. El posicionamiento le facilita llegar a conseguir la espalda en el mejor de los momentos. Se abre también dentro del site Apex, que no duda en conseguir el terreno. Mete la cámara de hype adelantada para tener todavía mayor control. Van a tratar de hacerlo rápido. Es un 3 para 4. La Spike no ha sido plantada. Hype en el ángulo corto. Ross consigue la primera. Responde Molsi. 3K. Luita con una segunda. Van a llegar ya por la espalda, pero ni tiempo. Necesito el conjunto de Apex a Bobby Solkas. Culminan así la ronda. Una vez más. Ronda de pistolas para Apex. No sé cuánto vaya. Me he perdido. ¿En Haven han sido una y una o han sido los dos de Apex? Porque la primera no la he visto. Las dos de Apex. Las dos de Apex era un 5-1, sí, no, no, 5-1, 6-1, 7-1. Solo ha metido una ronda de pistolas. Pacific. Juraría que sí. Ah, no, mentira. En el Sunset ha sido la primera de Pacific, mala mía. Sí, la primera, pero eso, 7-1. Pero en Haven. Ah, vale. Haven es el que tengo duda porque no he visto la primera ronda. Y Haven, la segunda se la ha llevado Pacific. La segunda, vale. Entonces van 6-2. El segundo bando. 6-2 en estos instantes. Puf, duro, ¿eh? Y es lo que está también dando muchísimas alas a una Apex que trata de resistir aferrándose a lo que sea ahora mismo. Sí. Que tendrá un antieco a priori fácil, pero cuidado que les están permitiendo adelantarse mucho en Pacific, que puede sorprender en distancia corta ahora. Y don Uriol Ruiz Payudés, que ya ha pedido la línea roja de vuelta hacia Glorias, porque nos confirma que habrá quinto mapa y que hacia aquí se está dirigiendo de nuevo. Bueno. Ya estaba casi llegando a casa. Ha podido tomar el aire, ¿no? Tocar un poco de hierba, que siempre viene bien. Sí. Bueno, fantástico. Teniendo ahora la avanzadilla que decía Pacific, que todavía no ha revelado este posicionamiento de sus integrantes y que podría abalanzarse ahora como una emboscada desde los árboles y se pone a tiro a Apex. Estamos pendientes, ¿no? Porque Larok va a ser localizado. Bueno, no va a haber ese factor sorpresa. Limpieza efectuada. Solo quedan Rose y Loita, no por mucho tiempo. Esto va a ser el 6-8 en el marcador. Y nos pues dice Uri, en los mapas donde ha ganado mínimo una ronda de pistolas Pacific, ha ganado el Pacific. Pero si gana los dos Apex, gana el mapa Apex. Realidad incuestionable. Así que Apex ahora podemos abocarlo fuera del servidor y darle la victoria ya directamente. Sí. Y que, bueno, Uri, yo tengo en una ese duda. Caso llegaría tarde. Teniendo en cuenta de que después le han metido la eco en este mapa, ¿eso cuenta eso como cuenta ronda de pistolas? Que, ¿o sé es una excepción a la norma? Eso tiene que definirlo Uri, que es el encargado de las Santas Escrituras de la... de la futurología. Claro, pero es matemática pura. Pero ya sabemos que hay excepciones que confirman la regla. Esta podría ser una de ellas. Uf. Posibilidad la que tiene Molsi ahora de conseguir el CM de anular. En una ronda tan importante se juega la bonus el conjunto de Apex. Y si consiguen ese CM de anular para atacar, ahora mismo podrían tener la entrada facilitada. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Loita rápido con esa paranoia. Apertura Loita, firma la primera. Quiere sacar una más. Es ahora mismo una situación de tensión para un Pacific que tiene que asegurar esta bonus, que no puede permitirse errores, pero es un 5 para 4. Es un 5 para 4, deberían tenerlo todo a favor, pero todavía siguen a la espera, ¿no? Un poquito, sin querer arriesgarse demasiado, pero Comba, de todas formas, que acierta, eso sí, la baja y pone el 5 para 3. Pendientes con la ventaja numérica, a ver qué es capaz de hacer el conjunto de Apex. Y si quieren finalmente ejecutar este site A, porque se le está situando un planteo realmente difícil. Solkas, que queda en el lurqueo, se va a adelantar por puerta en solitario. En la lejanía tiene a Boba en el holdeo. Doble ángulo. ¿Qué? ¡Y oh! ¡Se lleva los dos! Lo que no saben es que Comba, que estaba tan cerca, esperando en las escaleras y que tiene una gran oportunidad por delante del Smoke. Estás atragantado con tu propia salida del susto. Cuidado, ¿sí?, que ahora parece Comba para ir a buscar la vaca, la venganza sobre Solkas, que todavía parecía seguir arrinconado en árbol, pero poco a poco va buscando el rincón seguro junto a Boba, avanzando todavía posiciones. A Boba, portador de la Spike, podría exponerse ahora contra Comba. Solkas, él se lo guisa, él se lo come. Firma así la kill, quedan en ventaja numérica, es un 3 para 2, pero
Ya adelantado Celasun, se encuentra muy cerca, va a intentar evitar la internada, 14 segundos. El plante es imposible detenerlo, tiene un cable justo delante, lo tiene localizado, Hype que se queda en el holdeo. Laro que tiene la máxima responsabilidad, cero utilidad, se come el cable, pero se ha visto cómo lo ponía. 4K para Sol, casi 7-8 el marcador. Empatizo bastante con Solcast porque después de las horas que llevamos aquí currando, yo también tengo hambre. Yo también un cable me lo comía, si me lo pones delante. ¡Qué rico! Así que, bueno, en fin, en cualquier caso, Solcast apoteósico divino después de lo demostrado contra ese tótem que se alzaba al frente y pudiendo tener doble baja instantánea. Es que es una mecánica espectacular y consigue el 4K finalmente para levantar los ánimos de un Apex que ya venían subidos después de la ronda de pistolas, pero que acaban de acrecentarse todavía más. La remontada es más posible que nunca, más teniendo en cuenta que Pacific no tiene economía. Tienen que hacer. Las tablas deberían de llegar al marcador. Don Oriol Ruiz Paduí es que está ya bajando por ascensor para regresar a la Green Room y prepararse para lo que podrá ser ese Decider, un quinto mapa. 16ª ronda de juego, la ventaja numérica. La dispone una vez más el conjunto de Apex, que nos lleva hacia las tablas. Pues es lo que debería ser, sin ningún tipo de duda. Ya van haciendo espacio dentro del side de C. Tienen que terminar con Celasun y lo consigue. ¡Bom! Y tanto que lo hace, ¿eh? Por partida doble. Un 2K perfecto. El plante va a ser efectuado. Y la gran decisión ahora, ¿no? Loita, junto con el amigo Comeback, que es guardar o no guardar. Perdón, morir, por ir por la Spike o no morir por la Spike. Esa es la cuestión. Pues no lo van a dejar, parece. De momento, Comeback que sigue piqueando para intentar llevarse a alguien por delante, pero es que haya apoyado con la flash de su compañero, con la flash de Morsi, quien consigue poner la última de las bajas que requería la situación. Y pues esa ronda que se la llevan facilito, era la fullback contra la Echo. No cabía otra respuesta y no ha sido así. ¿Tiempo muerto? Sí, 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 sí. Pacific suele tardar bastante en tirarlo, pero es el momento. Debería ser el momento, pero tengo mis dudas de si van a querer tirarlo ahora. En cualquier caso, creo que la tensión de la situación, lo que apremia, ¿no? Que pueda responder ahora efectivamente Pacific, también los decanta a este timeout que ya vemos encima del escenario y que es fundamental que ahora mismo el entrenador tenga las claves para responder a lo que está proponiendo Apex, porque los están arrasando. En mi cuadernillo, esto acaba 13-9. Para Pacific. Es la de siempre. Te domino el primer bando. En la segunda mitad me vas a empatar o casi igualar. Y entonces tiro un timeout. Y ya me meterás alguna ronda, pero cierro el partido. 13-9. 13-10. Esa es. Es que es lo que digo. Es lo de siempre. Debería ser así. Depende un poco del hint que puedan dar en el timeout ahora para responder al juego de Apex. Pero sí es lo que debería ser. Un juego en el que te adaptas. Y no dudamos que ambos equipos son plenamente capaces de adaptarse. Llegados a este punto, llegados a esta gran final de la ascensión, han hecho más que méritos para demostrar que merecen estar aquí. Hombre, como dice nuestro amigo Borjiti, al cual le mando un gran saludo. Tienen que justificar, ¿no? los 5K. Hombre. También te digo una cosa. Esto es ventajismo. Pero también te digo una cosa. Con lo cerca, lo poco que le faltó al Barça para pasar de la fase de grupos, esas dos series que se le resistieron por la mínima, quién sabe cuál hubiera sido la realidad si Kayak no hubiera remado tan vastísimamente. Que hubiera remado, sí, pero 100%. tan vasto, bueno. El Barça no ha estado tan lejos, ¿eh? Tuvo una gran oportunidad. Podía estar perfectamente en esta misma situación que se encuentran estos dos equipos, pero se quedó a las puertas de la victoria. Veremos ya directamente cómo lo quieren efectuar en esta 17ª. Hype con un 3K. El lituano, que por su cuenta quiere brindar esta ronda, va a ser la novena para Apex. Se ponen por delante ahora, sí, se empieza a sentir su buen ánimo, el momentum que están adquiriendo, porque es flawless, porque van a tener definitivas también para las próximas rondas y porque acaban de hacerlo arrasando de una manera absolutamente espectacular con un Hype que, bueno, es que no han hecho más porque no se le han puesto más personas delante. ¡Qué absoluta barbaridad! Uy, estaba escuchando... ¿El qué? ¿Los gritos del público? Los gritos del público, pero es que alguien está haciendo... Y me ha recordado al chico este... ¡Vamos a apretar todos los pares! Bueno, igual ya, me suena bastante similar, a mí también. Podría ser. Pues por lo tanto, los que van a reventar el party, el after party esta noche, si siguen con esta remontada, podría ser el conjunto de Apex. Porque Pacífico, obviamente, tres de esos jugadores no pueden ir a after party tampoco. Bueno, no vamos a regodearnos de nuevo en esa idea, pero sí, Olis.
más razón que usando. Kaip ahora, como decíamos, modo torreta dentro del site, se gira para allá, para donde escucha su oído atento, que puede haber entrada del rival y con ello se va girando lado a lado, coronando con victoria cada uno de los duelos. Qué absoluta parrabasada que ha conseguido el centinela, que no venía brillando tanto, si tiene, al fin y al cabo, si te bajas en su haber, pero sí que es cierto que aquí se ha coronado para darle a Apex todavía mayor resiliencia en un bando que parece tener un único color ahora mismo. Vamos a ir con esta 18ª ronda de juego. No hay preocupación en la equipación por parte de Pacific. Una Bulldog, que es todo lo que sacrifican, y una Bulldog que les ha dado muchos duelos a manos de Zelason. La flash, las balas de pintura inundan el 6, pero no le importa. Zelason que muerde con la Bulldog, firma la primera, Loita despierta para llevarse a Hype al frente. La furia del cazador sacó el FUA. Doble hit, Molsi y Aboba, 70 puntos de vida. No, bueno, algo tocados, lo podrían haber aprovechado para adelantar posiciones, pero ahora Aboba se revuelve y es Zelason quien termina pagándolo. Comba coldeando dentro del smoke, puede tener el factor sorpresa, ha escuchado a la puerta, pero tiene a Aboba detrás. ¡No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe! Wow. Aboba castiga, refract de la Rock. 3-2, ya no es tan difícil para Apex. Soulcast además goza de definitiva, una aniquilación que en una buena gestión puede servir la igualdad. Madre mía, es todavía efectivamente un 2-3 difícil, pero con un Soulcast que puede ser absolutamente clave. Eso sí, se mantiene en su entrada para C y tampoco se ha movido Pacific. Aguantando, Molsi revisa los ángulos, punto cero en el ángulo corto. Ha espoteado un jugador, el segundo no lo conoce. Se piensa que podría estar el side, prepara la aniquilación. ¡Falló, falló, falló! ¡Apertura de Soulcast! La primera, Larok rápido con el refrag. Llegaba la paranoia de Loita y con ello, Molsi que llama la rotación. Desde Cascada le espera en el fragmento. Que no ha llegado a tiempo. Nos deloita el turco una vez más. Tablas en el marcador. Y es que era buena decisión al fin y al cabo. La situación en la que estaban de parte de Loita. Loita que tenía desde la sombra sabía que sus dos compañeros ya estaban orientados para el sitio que era quizá más probable que terminaran entrando, como era ese side de C. Pero él se mantenía pendiente de A, pendiente de B, por solo por si acaso. Y es finalmente con ese posicionamiento aventajado que consigue detener la entrada para B, coronar con victoria esta ronda para Pacific y hacer estragos en esos esfuerzos que había hecho Apex. Al final tenía buenas ideas. Qué rápida la velocidad mental de una Boba que se queda dentro de C mientras sus compañeros tocan la puerta, y eso podía generar una gran ventana de oportunidad. Pero bueno, finalmente no fue así y, como decía, terminaba primando Loita con ese posicionamiento. Muy inteligentes, pero no ha sido suficiente. 19ª ronda. Con las tablas en el marcador, buscando los dobles dígitos. Estamos pendientes de las intenciones de un Apex que dejan aislado a Hype por completo en el control del mapa. Mientras tanto, la lectura de Pacific, que es la apropiada. Dos jugadores en el hold de A con mucha información, sí, teniendo y sabiendo que están respaldados en C gracias a todo el kit de habilidades del propio Zelason. Efectivamente, tienes ahí los dos cables, tienes la cámara, todo a punto, ¿no?, en el recibidor para cualquiera que se aventure a pasar al descansillo. En cualquier caso, parece que ahora la decisión de Apex es recuperar esa zona dominio de Pacific en la previa de A, eso sí, ahora que tratarán de invadirlos. Está intentando pivotar en este one way. Se prepara la prisión cibernética. ¡Sobrecarga! ¡Una para Comeback! Sigue avanzando agresivo. Loita ha cazado el desde las sombras. Aboba se desmaya. Rotación inmediata para acabar en B, donde ya les espera la Roca esperando en un link en el que ya se incorpora también Comeback. Rotación y expedición por el mapa de Apex. Quieren ir a C, donde les espera el bueno de Zelason. La primera a través, la segunda para Rose, y el premio acabando con su homónimo será para el Madre más mía. Mayor de todos, para el bueno de Zelason. Es que ha sido un auténtico parque de atracciones. Que te quieres ir para A, no pasa nada. Diversión con el apoyo de Loita, con esa paranoia que ha caído perfecta. También Comba, que estaba dando la... teniendo la voz cantante en esos duelos. Aquí lo vemos en el recibimiento, cómo caía perfecto y Comeback se hacía con la vida de Kayak. Pero más allá de eso, que decides dar media vuelta e irte al otro extremo del mapa, tenemos más atracciones. En concreto, un Zelason que tampoco perdona a quien se le ponga por delante. Y es con esto que el control de Pacific es incontestable ahora mismo. Qué buen electrorebote de la defensa, dejado aislado por completo Ravel. No permite tomar el control de la zona. El punto cero ha sido clave por parte del bueno de Molsi. Pero ahora mismo se mete en un embrollo un conjunto de Apex que necesita la conquista del espacio, y para ello tiene la mejor herramienta, el tierratelones. Exactamente, no se pueden quedar arrinconados tampoco. Ahí que tenemos a Hype mirando la espalda, y el tierratelones sin duda que, como dices, podrá servir para abrir mucho espacio. Pero primero tomar la decisión más adiente
Y es lo que ahora mismo debe estar saturando las cabecitas de los de Apex, que todavía tratan de entender qué es lo que están generando sobre el rival. Eso sí, parece que ya se perfila la entrada en split hacia el side de Belles, para allá donde el cierratelones podría hacer estragos en sus recovecos. El punto cero que va a detectar a doble usuario en este side de A. Con ello la decisión parece tomada. Pero también estamos viendo como hay holdeo absoluto. El stun a tiempo. La lectura es buenísima. Laroque aguanta. Tiene por delante una utilidad, pero no le importó. Se quedó arrinconado y peleó. Rose y Telason lo tratan de hacer, pero fue imposible. Devuelve las tablas al marcador Apex. Empate a 10. Y no sé si ha sido quizá el exceso de confianza, pero quizá el ir a defender dentro del site dependía mucho de la buena acción, de la buena respuesta y rapidez de pues no sé quién ha sido el primero que ha piqueado a través del humo, pero en cualquier caso, de todas formas, no ha sido así. Ha permitido la entrada de Apex, que después condiciona a Pacific a estar asomando uno a uno con algo de falta de coordinación. No permitía entonces que este le pudiera hacer frente. Con esto que termina desmontándose la defensa de Pacific en B y Apex, que ahora va a tener todavía, claro, no ha utilizado el tumbadivas finalmente, así que lo van a tener de nuevo para seguir abriendo espacio y haciendo presión ahora hacia roto. Vamos a ver, porque Kayak ha hecho ya conquista, localiza, pero ¡comba! ¡Comeback! ¡Qué operator que acaba de plantarle el fragmento en la cara! ¡Se lo pisa! ¡Ha evitado la muerte de milagro! A Boba, que sabe que está completamente encerrado, usa el fake de la aparición tenebrosa, se come la paranoia, pero ha puesto la bala igual. Hip con la segunda aparece comeback, la flash que cae a la espalda, Rarok perfecto para acabar con la vía de Maul, si se lleva su amalego al frente, sale rápido el Robin Thunder, a Boba está localizado, no saben dónde se encuentra el bueno de Hype, pero no le preocupa comeback, Operator en mano, 3K para él, no va a llegar a Boba a tiempo con el ratatatatata, porque el 11 sube en el marcador de Pacific, la undécima para adelantarse una vez más. Una vez más, Stellasun, quien termina haciéndole, consiguiendo ese defuse y finalmente poniendo la última de las bajas para poder crecerse como viene creciéndose Pacific en esta serie, teniendo oportunidad de oro ahora de nuevo por delante en el marcador para acercarse a la victoria, pero esto todavía está muy ajustado. No van a dar su brazo a torcer tan rápidamente. Y desde luego, por mucho que celebran de no celebrar, esto no está cantado todavía. Sigue teniendo economía. Apex, evidentemente, puede seguir peleando y van a tener varias definitivas cerca. Así que hay algo a lo que aferrarse. El combate no cesa, internada. ¡Cuidado, el trigger discipline! Se lo tuvo que ver en el radar. Laroque finalmente que acaba cayendo. Pero comeback firma la primera. Se queda en el holdeo. Se come la flash, pero le torrebote para evitar la internada. Ha quedado atrapado. Con esta red no se permite el pick. Odin en mano junto a Operator. Tres jugadores en link. La spike que queda dividida. La ventaja numérica. El 4 para 3. Lo tiene Pacific. Lo tiene en ventaja ahora mismo para poder seguir rozando esa victoria que comentábamos. Y por cascada que aparece también al recibimiento de un Celasun, que sabe en buena lectura que se le están queriendo internar en C. Tiene que pausar Apex, veremos qué terminan haciendo, pero por la espalda con la spike a Boba pudo hacer un destrozo. Puede salirte tan bien como tan mal, se ha colado, pero desde las sombras está solo con la spike en CT. Si consiguen aniquilarlo antes de que llegue al site, se le puede complicar. Celasun no espera nada de la espalda, la cámara no está pendiente de ello, no se va a percatar y a Boba quiere aprovechar. Se huele que lo tiene en el site, le están baiteando por completo. Celasun se torna, pero a Boba firma la kill, devuelve la igualdad del 3 para 3. Ya sabían que rompiendo el cable se iba a abrir Celasun, a Boba que aprovecha, mete la baja. Este es absolutamente esencial ahora para conseguir este plante, gastar un 3 para 3 que todavía es muy jugable de parte de este Apex. Sabía Comba que había un stun, lo estaba baiteando por completo, ya se prepara a dar la vuelta. El stun que ahora lo va a ubicar de cara a cascada. La internada la tiene realmente difícil. Utiliza el shocker y así consigue quebrarlo. Desfiladero, apertura rápida. Comba quiere ganar espacio. Aloita lo dejan ya bajo aviso. Hey, con la primera Boba en ángulo corto. Rose que sacó la Odin, pero fue insuficiente. 11-11. Tablas en el marcador. No cesa la lucha en este mapa que podría ser el decider. Ninguna duda de que a Boba podría haberse convertido bien en héroe, bien en villano con esa búsqueda de la espalda, con esa spike aislada que podía quedarse en el suelo si era cazado, pero era él quien se convertía en cazador plena y completamente correcta gestión de la situación de parte de un Hype también que se aproxima desde el otro lado cumpliendo con su deber, dándole la oportunidad a Boba. Así que ahora mismo es el empate de nuevo en el marcador. Esto tiene pinta de overtime. Oh, no. Huele overtime, sobrecarga de comba, cuidado, ha sido detectado. ¡Oh! Ha esquivado la muerte rosa con el fuego.
consigue una kill clave. Es una eco de Pacific, pero sigue siendo un 5 para 4. Las malas noticias es que esa sobrecarga se agotará antes del enfrentamiento. Efectivamente, todavía tratando de recibir de la Zunker con la Frenzy y saca la baja, pero Hype pone el refrag. Es un 3 para 3, no hay alarma. Es Loital que tiene la oportunidad de firmar aquí la kill. Guardian más que recuperable. Comba que está completamente vendido. Busca el duelo con la Sheriff. Claro que no puede. Dos vidas. Calla que muera el clasiqueo. 2 para 2. Tiene la Guardian comeback. Pueden sacar una eco en el momento clave. Se lleva bomba. Se desliza. No pudo ante Hype. Sala Ross con vida. Pero el lituano no cesa. No baja los brazos. Si sirve la duodécima, punto de mapa para llevarnos al Decider Apex. No querías 5 mapas, pues Apex está fabricándote un regalito. Skype, concretamente, quien ha gozado de ese posicionamiento en el que no se lo esperaban, quizá tan cercanamente le costaba a Comba corregir finalmente el mano a mano con Rose. También es Hype quien termina sacando el duelo a favor. Una realidad de la que ahora parecía perdido Apex y se ha levantado y ha conseguido aprovechar y recuperarse después de esas rondas consecutivas que sacaba Pacific. Fuerzan a lo que pueden. Triple definitiva, comando anular, aniquilación. Las dos más preciadas para el bando de Apex que buscan la 13ª, el GG, y llevarnos al Decider en ese mapa de Ascen, brindando una nueva oportunidad para ser campeones y no repetir el resultado que disputó el club el año pasado. Todo está por escribirse y Pacific todavía puede forzar un overtime. Tiene que ser agresivo para eso. Al fin y al cabo, el rival tiene mejores armas, el rival tiene más definitivas. Tienes que hacer algo, tener la voz cantante para llegar a sorprender. Y de momento los estamos viendo un tanto pasivos, pero se puede gestar todavía la agresión. Podría ser en la previa de A, pero de momento parece que se van a quedar en sus puestos sin moverse y conservadores. La Spike nos detalla que podría ser un split. Y el Fizz llega aquí con Malsy. Va a buscar el duelo. Se mete en Link. Va a cazar a Larox. Así es. Acaba con su homólogo. Comeback se venga y acaba con Solcas. Loitaka aguanta. Loitaka intenta. Loitaka tumba. El Urtonero no lo tiene localizado. Le busca el duelo a Kayak. No tiene aparición tenebrosa. Y Rose en cobertura. Acaba con él. La baliza. Reconocimiento perfecta. Hype en el smoke. Quiere ser el héroe. Una vez más se lleva a Comeback. 3 para 3 de las. 1 a la espalda. Hype se acaba con su homónimo. 2 para 2 de máxima tensión. La Spike ha viajado sobre el Soina. Les quedaban 20 segundos más que de sobra para conseguir ese plante de la mano de Aboba y ahora queda ese 2 para 2, pero bueno, se acaba de cargar Hype consiguiendo el 3K al bueno de Rosé. Solo Loita con vida. La lucha más importante de su vida. ¡Aparición tenebrosa! ¡Y 4K de Hype! ¡Victoria de Apex! ¡Que nos lleva al Decider en esta gran final del PCT Ascension! ¡En ese Road to 2025! ¡Nos darán un Decider, un 5º mapa, un Ascen precioso, una nueva oportunidad para el conjunto de Apex o la venganza del conjunto de Pacific! Un auténtico carrusel lo que nos está brindando esta final del Ascension, con realidades en las que se intercambian los mapas de elección, demuestran tener preparados algunos planes muy efectivos contra algunos de sus bandos, pero finalmente, cuando más parecía que Pacific podía poner el 3-1, remonta a la gente de Apex de cara al segundo bando y se hace con el 13-11 como resultado, llevándonos pues eso, al Decider. Así es, y así os lo hemos contado. Tenemos Decider, tenemos una nueva oportunidad para disfrutar de estos dos equipos en esta gran cita, en este gran premio a la temporada de ambos. Todo se decidirá en el mapa de Ascen. Qué bonito que va a ser. Y veremos quién es nuestro campeón de Mini Europa. Mini EMEA. Realmente, Pacific lo ha estado jugando mucho más que el rival, el mapa de Ascen. Sí. Después lo hablaremos más en detenimiento ya cuando venga Uri, pero sí que es cierto que de entrada me parece un poco favorable Pacific. Lo que pasa que también te digo, tal y como estamos viendo altibajos ahora, con bandos que son completamente dispares unos de otros, en cuanto a sensaciones para cada uno de los equipos, es que ya no sé qué esperarme. Es imposible esperar nada. Es que pues disfrutemos, dejémonos sorprender. Sí, los quintos mapas, ya se dicen, son más pasionales y emocionales que la preparación o el trabajo de todo el año. Es que estás ya en tus últimas de energía. Después de 4 horas competido, te queda 1 hora más en la que tienes que dar el todo por ser campeón. La pasión y la energía ahí ya es todo lo que te queda. Es emoción.
es emoción y emoción que nos van a traer sí o sí ya solo llegando al quinto mapa en esta pelea encarnizada. Es imposible no verlos brillar por la emoción que vemos sentir. Ya veíamos a la gente de Pacific como a cada ronda en la que parecían recuperarse en este último mapa se levantaban a aplaudir el coaching staff, a sus propios jugadores, a también disfrutar de la energía del público, pero finalmente fue Apex quien dio motivos para saltar de sus asientos a la fanaticada que venía a apoyarlos en el venue de Riot en Berlín. En cualquier caso, aquí vemos la comparativa de lo que ha sido este último enfrentamiento. Una vez más, los entry kills a favor del conjunto de Apex, un Kayak que vuelve a responder ante el equipo rival, donde sí que es verdad que quizás su actuación individual no está siendo la más deseada, pero a nivel... No, iba a decir que había hecho un buen trabajo, que era la sensación personal, pero es un 3-7. Es su peor mapa a nivel de entries. El 5-0 lo tiene Molsi y el 3-0 a Boba, que a Boba está en su absoluto prime en esta gran final. Y sin duda, que estaba mirando las estadísticas de Aboba, es una locura cómo ha llevado adelante al equipo en momentos además muy importantes y tantos otros que no le han salido bien, pero podrían haberle salido bien. En cualquier caso, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Nos encaminamos a la Ascent, hacemos una pequeña pausa y estamos por aquí. Hasta ahora.